Hola, buenas tardes. Un gran abrazo para todos ustedes. En estas últimas horas hay que muchísima información, la verdad, bastante información de lo que ha pasado en torno al campeonato y a la selección. Ya dando varios colegas, buenas fuentes para poder confirmar que Alfaro no va a seguir con la selección, que esta semana esperábamos que Gustavo Doloro. Alfaro dé ya su respuesta formal. Bueno, todavía confirmado por una fuente oficial, no está, pero se hace cada vez más fuerte la información de que Alfaro no estaría, Gustavo Alfaro no estaría dirigiendo ahora la selección ecuatoriana. Se abrirán las puertas para ver las opciones, para ver quién gusta más, quién gusta menos, lo podremos conversar un poco por acá. Y también lo que se dio en información ya en las últimas horas, ¿sí? En relación al mundo Barcelona. Y esta confirmación de la salida, esta sí oficial por el club, confirmación de salida de que Michael Carcelén se va al Aucas, como ya lo habíamos hablado hace algún tiempo, que parecía que se congelaba ese tema y pensábamos que bueno, igual iba a retomarse. Bueno, finalmente se concretó. Michael Carcelén no va a seguir en Barcelona y en cambio toma mucha más fuerza solo a la espera de que se haga oficial. Lo que ya es conocimiento de muchos colegas, confirmaciones también extraoficiales, que Gaibor estaría siendo el fichaje Ya está. ya confirmado. Ya lo puso No, el pero tuit de te puedo decir que Barcelona. es confirmado. Bueno, yo digo, yo espero la fuente oficial, ¿no? O sea, yo entiendo más allá de que, Es de que. de fuente oficial. Caliente información de Calles. De Barcelona, fuente mira tú. oficial te puedo decir que es confirmado. Bueno, pero la fuente oficial lo tiene que poner a lo que voy. O sea, más allá de que. Obvio, a mí el Beto me puede decir, está firmado, pero mientras ellos no lo. Dios santo. ¿Qué? Pero mientras ellos no lo publiquen, al menos yo creo que no puedo decir oficial. Más allá de que sabemos que, bueno, ya nos están Escúchame una. confirmando varias ¿En personas. qué? María Paz, recién te levantaste, disculpa. No puedes prender la cámara con No, esa. parecería, ¿no? Pero no, aquí ya van a ser las 3 de la tarde. Yo La sé, verdad, María ¿cómo es? Paz, te digo, Por favor, cuéntaselo a tu cara. estábamos muy bien, pero tu Se cara de acaba de chau chau, despertar. ¡Qué bestia, Dios! ¡Qué ojeras! sí, Tienes unas bolsas estás debajo de los ojos, chinota. pero. Y la verdad que nos Ayer descuadró un dormí poquito. súper tarde. Nos descuadró un poquito. Pero no me quiero ir por allá. Después hablaré con usted, señorita María Paz. Perdóneme, Ayer pero. dormí a las 4 de la mañana. Bueno, ¿qué ¿Así? habrá estado haciendo? Lo importante es que disfrute. ¿Cuánto No quedó sé el si escuchó Bahía? mucho que contar, damos ahora 3 a 1. consejos con Gustavo Ganaron. de cómo dormir. De Ganó el cómo Bahía, dormir. mira ¿Cómo tú. dormir? ¿En De cómo serio? dormir. Sí, Gustavo sugiere al mundo dormir desnudo. Yo duermo desnudo. Bajo un ¿Qué? criterio científico y Tienes un esposa estudio al lado, muy, muy, respeta. Yo muy duermo desnudo. minucioso. Me gusta dormir desnudo. Sí, Bueno, cómodo. según lo que Duermes ¡Qué cómodo, en asco! explicamos en mucho de contar, es mejor. Esposa. Mejor para el cuerpo. ¿Qué tiene? Es Qué mejor. falta de respeto. Mejor. ¿Cómo hace una falta de respeto si es mi De que la esposa? esposa lo ve desnudo. No, pero no, bah, no Entonces nada importa. más no me ha visto desnudo Después, ya. en mucho que contar, nos Sí, pero el tema editan de y lo mucho que contar. Por si hablamos. acaso el tema Shakira Piqué va para mucho que contar. También, también. Aquí no va a ir. Lo que sí yo les puedo decir, había una Quería buena que lo toquen canción. aquí por él. Hay una buena canción. Ya no Hay una escucho. buena canción que sacó Ya no escucho yo mucho José contar. Victoria de Tres Banderas. El que se mata barrio Que pierde. sacó un buen homenaje para Matías Oyola. La verdad que está muy bueno. No sé si María Paz por ahí quieras hacer algo con él, un crack. Así que le hice un homenaje. Está en Twitter, lo publiqué también porque verdad que está muy bacán ese homenaje musical a Matías Oyola. Rap puro, no lo como lo que pienso yo que iba, pensé yo que iba a hacer Shakira con Bizarrap. Señor Carlos Javier Argüello, veo que ya lanzó Saludos. su lista de candidatos ¿Cómo le para la va? selección. Correcto, y Empezó. para todos los Lanzaste gustos. 20 ya. Sí, literal 20. O Igual, sea, a ¿cómo que cualquiera le hiciste antes de pegas. Alfaro? No, no, desmiento. Eso era ¿Hiciste lo mismo? información y pegué que iba a ser Alfaro. Voy No. Eres a. el décimo octavo. ¿Qué Mira que a mí no me significa? gusta Tiraste ser. 20 nombres, No, no, pues. no. A mí no me gusta ser periodista de investigación, pero ya que Ajá. le pegué al de Alfaro la otra vez, Oye, no le voy a pegas. No seas moverme. Voy sinvergüenza, a mover Carlos Javier. algunos No contactos. tiraste 20, Carlos Javier. Te Carlos lo Javier, yo juro. te doy las tiraste que son 20 tuyas, pero esa no. No, ese no, eso yo cité a una Dios fuente. mío, Después yo santo. di mi Yo me fuente. acuerdo clarito el programa acá, que tú viniste Pero con un eso no era diario. mi Con un diario fuente. dijiste, acá están las 10 probabilidades de Primicias. técnico para Alfaro y María Paz te sumó una que decía que estaba El el día. contrato listo y nunca. Que ya iba a anunciarlo en la El tarde. día Ya había siguiente vine anunciado. yo y Ya había dije. el contrato, hermano. El día siguiente vine yo y dije, mi fuente me dice esto. Voy a mover mis fuentes Bueno, otra cuénteme, vez. por favor. Armé mi lista, creo que la podemos hablar. Lo importante son los primeros nombres, ¿Tu no el lista número. tiene algún acercamiento inicial ya o es solamente lo que te gusta a ti? Mía, 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 No, no tiene mía. nada que ver No es con lo que pasa. información. Correcto. No Igual. me vas a vender después que le pegué. No, no, igual, todavía no. Ok. Igual recopilando información y dichos de varios se puede hablar. Pero bueno, dolido con la noticia de Alfaro, de verdad. Dolido. Sí, porque creo que nos Okay. dio muchísimo, más allá del ¿Y partido por con qué le daba Senegal. palo este Ah, hombre? obvio se puede criticar. O sea, Daniela, ¿para yo no qué con los entra titulares. eso, la Escuche, verdad? dice, por aquí está Es Daniela, ¿dónde está? amargarme. Pero es que obviamente se puede criticar a los entrenadores por algo.
algún mal partido como contra Senegal, sin decir que el ciclo ha sido malo. Tú estás en la línea de agradecimiento. Sí, yo siempre, con mi frase de cabecera es, Alfaro nos enseñó a defender, Alfaro se animó a hacer este recambio, nos metió un mundial en una eliminatoria floja, si quieres, pero donde yo por lo menos no tenía la expectativa. Yo pensé que Ecuador quedaba octavo o noveno, terminamos cuarto, casi tercero. Eliminatoria floja lo dices por el nivel de por todos. Por el resto, claro, correcto. Por el resto. Pero dolido por eso. Ahora, ¿sabes que leía Jaime Macías en algo interesante, en una reflexión interesante que ponía y creo que tiene razón? Si tú revisas los ciclos de entrenadores de selecciones en el mundo, salvo los que tienen plantelazo, Inglaterra, Francia, que tienen para elegir 80 jugadores, el resto los segundos ciclos cuesta porque ya el mensaje no llega muy bien, porque ya es desgastante, 8 años prácticamente. Segundo ciclo te refieres a después de los 4 años. Correcto. ¿No? O sea, siempre teniendo que un ciclo mundialista menos, es por mundial, ¿no? Correcto. Yo creo que viendo eso hay una lógica, si quieres, por lo menos para llevarlo a algún lado. Pero bueno, y con lo de Carcelén y Gaibor, para mí es una pérdida para Barcelona. Yo creo en calidad futbolística hay mucha diferencia a favor de Carcelén. Creo que vamos a mejor empezar por allá, por la parte de Carcelén y Gaibor. Después abriremos un tópico con los Alfaro y otros temas también que quedan muy interesantes para tocarlos. Por ejemplo, Segovia ya está confirmado lo de Brasil. Uh-huh. Hay que ver un poco cuál va a ser el rumbo de Segovia en el último tiempo. Que Marapaz nos conteste cuándo nos va la entrevista a Joaner y cuándo estará oficializado el otro ecuatoriano que se va a Bahía. Señor Carlos Gálvez, ¿cómo está? Bien. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasó? Hola, Santi. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con salud el que sabemos. Ya está con cara de enojo, por si acaso. Seguramente ya está. Por algún motivo de su vida tendrá para estar con cara de, como yo le digo a él, cara de nalga que siempre no la cambia. ¿A usted, o sea, le gusta? Él puede estar feliz, pero tiene la misma cara de limón. ¿A usted le gusta esto de Gaibor, Barcelona, Carcelén fuera? ¿Sabes qué? Yo creo que el ciclo de Carcelén, reconociendo que es un jugador importante y que tiene una característica que a Barcelona le hacía falta, yo creo que ese ciclo estaba demasiado tóxico como este programa, porque era una relación de amor-odio. Tenía un buen partido y la gente lo pedía, y después tenía un mal partido y lo hacían pedazos. Entonces, yo no sé si él iba a poder aguantar y poder manejar esa presión que implica jugar en Barcelona. A él le puede venir bien, te digo, el cambio. A él le puede significar una mejoría en cuanto a su rendimiento. O sea, tú lo hubieses sugerido en el año. Hazlo. Yo a él le hubiera dicho, hazlo por dos razones. Primero, no vas a tener la presión y vas a lo mejor a tener una regularidad más importante en el año. Y segundo, vas a estar adaptado a la altura y se viene un ciclo larguísimo de eliminatorias. Claro, claro. Entonces, a lo mejor es una de las razones, no lo sé. Aunque me dijeron que era más personal, familiar, lo de Carcelén. Después, yo no utilizaría la palabra que utilizó Carlos Javier para dolido, dijo. Pero es sobre mi sentimiento. Está bien, pero déjame decir que yo no lo utilizaría. Y bueno, Shakira está dolida y otras personas no se duelen. Así es, yo digo. Igual ella cobra, ¿no? No lo utilizaría. Después, factura. Estoy en la línea también de Carlos Javier de no tenía ninguna expectativa con la selección. Yo creía que había que hacer un trabajo demasiado extenso y que no iba a alcanzar para poder clasificarnos a este mundial. Que después hubo una serie de niveles que aportaron también para la clasificación de Ecuador, correcto, pero de todas maneras sí hay que reconocerle al entrenador que en ese momento llegó sin conocer nada, a muy poquito del arranque de una eliminatoria y tuvo que armar su equipo al andar y lo logró hacer funcionar con herramientas que no conocía a su perfección. Uh-huh. Entonces hay que reconocerle ese detalle. Después lo he dolido tampoco, porque no creo que haya sido el entrenador que nos iba a brindar el salto de calidad que sí creo puede dar Ecuador con esta generación. Para mí ordenó la casa. Entonces, sí, y eso le ordenó. Ok, reconozco. Eso sí, es lo que yo digo. Lo ordenó muy bien. Ahora póngame gracias, la más bonita la gracias, casa. Gracias, profe. Hágame la lujosa. Ahora, después viene la otra parte. Esta generación que ya la conocemos, claro, que ya sabemos hasta dónde puede llegar, yo sí creo que puede dar un poco más, un salto, un paso más adelante si tiene un entrenador que le saque el rendimiento a cada jugador. Es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad más que como un problema. Sí, sí, sí. Ojalá lo sepan aprovechar. Señor Andrés Ponce, que luego que está conectándose también con reuniones importantes, el nominado panelista del mes, por ahora en enero. Te sigo esperando con esa reunión. Quiero saber qué opina de Gaibor, porque estábamos el otro día hablando un poco de Gaibor. Lo de Gaibor y el nuevo defensa de Melec. Wow. El nuevo defensa. A ver. Que no es Anduesa. No es Anduesa. ¿Puedes decir el nombre? Es un colombiano, ya lo voy a decir. Ya después. Alguien lo dijo, okay. Igual, pero sí. Y lo Alberti por ahora va bien encaminado. Sí. Alberti va. Alberti, que es el mediocampista. Sí, Alberti es 8.
El 8 que reemplazaría a Sebastián en nómina, en teoría, ¿no? El 8 que reemplazaría. Por favor, señor Argüello. No. Exclusivo. Es que le vamos a armar un escenario a Andrés para que luzca. No, no, no. Exclusivo, a ver, por favor. Andrés Ponce. No, Alberti, entonces, que sería el 8 que reemplace a nominalmente a Sebastián. Sí, más adelante lo vamos a decir. Y Gaibor también, para que la gente vea que usted Gaibor también da fuentes de otro lado. Confirmado, sí. El bombardero de Chone. Confirmado. El bombardero del oeste. Lo de Gustavo Alfaro, ¿cómo están? Buenas tardes. El bombardero de Chone. Que al final... One. Ah, ¿eres de Chone? No, mi papá. Oh. Al final yo creo que termina siendo un buen ciclo, buen papel de Gustavo Alfaro. El cuadro de la clase, ya sabemos que el que viene después va a decir sí, que sí, no. Sí, yo lo quiero escuchar. Pero, lo quiero escuchar. Que va a decir todo lo contrario. Pero para mí hace un buen ciclo Gustavo Alfaro con una selección que pocos pensábamos que iba a lograr una clasificación. Siempre se mantuvo en puesto de clasificación. No todos los partidos salieron perfectos. Hay puntos altísimos como esas goleadas contra Uruguay, Colombia, puntos bajos como la normal, la con tanto recambio. Como cualquier equipo en la eliminatoria, que no sea Brasil o Argentina generalmente. Y Argentina también a veces pasó en las eliminatorias anteriores. No en esta, pero en algún momento con Bausa, etcétera. Sí, tuvo este tipo de problemas. Luego, creo que la historia, una vez que se escriba ya la salida de Gustavo Alfaro, le reconocerá el hecho de haberle dado la oportunidad para que debute en la selección de Moisés Caicedo, Piero Hincapié, jugársela también en su momento. Otras que harán para observar en el futuro si es que lo de Kevin Rodríguez terminó siendo un acierto o qué pasó, creo que termina siendo lo más controversial. Que en el Mundial se pudo haber hecho más, sí, que nos parece a muchos que se puede jugar de otra manera, que se puede apostar por darle un salto de calidad y que hay otros nombres, otros directores técnicos que probablemente sean muchos más arriesgados y que nos gustaría ver a esta generación jugando de otra forma también. Pero no me parece que sea para criticar a Gustavo Alfaro. Sabíamos la forma en la que él jugaba. Creo que para el momento de Ecuador, a inicios de la eliminatoria anterior, era el técnico adecuado, no alguien que venga a inventar, no alguien que venga a tratar de darle otro funcionamiento a Ecuador, sino ese, lo que hizo Alfaro con una buena defensa que en el camino le encontró con Hincapié y con Torres, y una vez que pudo terminar muchos partidos con el arco en cero, ver arriba cómo metía uno y sacábamos adelante el partido. Ya creo que esta generación, con una buena eliminatoria, con un mundial aceptable, con un mundial, la experiencia igual no se la quita nadie a Moisés Caicedo, Hincapié de compañía. Con un mundial a cuestas, ya esta generación tiene para la siguiente Copa América, la siguiente eliminatoria y lo que venga, ya tener más fortaleza mental, ¿no? Más nombre, saber que ya no son los chicos que vamos a ver qué pasa, a ver si estamos listos. Y el próximo técnico que agarra esta selección ya sabe que los propósitos son otros. Me gustó lo que hizo Alfaro, pero creo que ya es el momento de darle paso a un técnico que tenga otro estilo, otra forma. ¿Te hubiese gustado Paiva? A mí muchísimo. Reni. Estaba libre, lo ponías ahí. Yo creo que se apuró Paiva incluso. Yo no sé. Si esperaba tres meses. Yo creo que un técnico de selección. Pero le ponía el contrato soltero. Yo creo que profe. No nos podemos guiar por una buena campaña. Por ejemplo, que es lo que a mí no me convence del todo de Miguel Ángel Ramírez, que hizo una muy buena campaña con Miguel Ángel con Independiente, pero cuando fue a Brasil, Estados Unidos, no le fue bien. ¿Por qué Almada es mi favorito? Y lo digo abiertamente. A mí me encantaría que sea Guillermo Almada, porque le fue bien en Uruguay, le fue bien en Barcelona, muy bien, aunque algunos opinen lo contrario, que no le fue bien en Barcelona. Para mí es una especialización distinta, eso de los clubes yo no lo tomo, Le fue bien en México, con dos clubes diferentes, entonces a mí me gustaría que sea Almada, más por el estilo y porque yo he visto y me he dado cuenta que él sí potencializa jugadores, potencia equipos, por eso me gustaría que sea Almada. Señorita María Paz Maldonado, ¿cómo está? Buenos días para usted, la verdad, buenas tardes para el resto del Ecuador, pero para su cara, buenos días, buenas madrugadas. No, sí le falta una limpieza. Son las 3 de la tarde, sí. Pues. Ni siquiera es que... Si lanzarse fuera 2 horas, menos cara. Bueno. 3 de la tarde ya. Obvio. Ah, claro. ¿Cómo está, María Paz? Buenos días para usted. ¿Ya desayunó? Para mí, buenas tardes. Son las 3, aún no almuerzo. Hoy tuve día de ama de casa por la mañana y un poquito de trabajo, así que ya conectándome con ustedes. Un poco hilvanando lo que dice Ponce, no sé si lo dice con doble intención, como información, pero de lo que pude estar preguntando, creo que Almada sería el candidato número uno para poder dirigir nuestra selección. De hecho, y no sé si Carlos Javier se suma en esta, el Grupo Pachuca preparaba a Guillermo Almada para que sea el técnico de México, uh-huh, desde ya hace una o dos temporadas.
al ser el Piojo Herrera el primer candidato para estar al mando de la selección mexicana, otra vez... 1.5. Otra vez, Guillermo Almada ya no estaría en esa posición y él sí quiere dirigir una selección. Ustedes hace un rato decían algo de Renato, no sé si en broma o en serio, pero a Renato no le gusta dirigir selecciones. Ah, no le gusta. Porque okay. El trabajo diario así, imagino, es lo que a él sí le gusta. Imagino que lo han llamado así en selecciones. Y le han hecho acercamiento de dos selecciones. Ahí está. La que te callado. Puedo revelar es de Costa Muy bien, Rica. Ah, bueno. Pero sub-20. Pero a él no le gusta el tema selección porque a él le gusta mucho el trabajo diario. Me acuerdo, le gusta más Bahía que Costa Rica. Me acuerdo Gustavo Matosas que renunció a Costa Rica porque dijo me aburro dirigiendo selección. Costa Rica. Sí, hay otros entrenadores que no les gusta. Yo creo que es aburrido, de verdad. Costa Rica tiene ciudades lindas. Sí, pero Marepaz quería Brasil. Exacto. Y la familia importa. No, yo no quiero nada. Yo no. Créeme que mi opinión en esta posición es la que menos importa. Igual si la llaman de selección, me gusta la al relación. Contrato Paiva, profe, sí. Venga sin pareja. Sí, 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 no. Sin novia. Déjeme saludar, por favor, a Esteban Der, que lo veía haciendo pero, muchas ¿puedo caras. Terminar? Pero, por ¿puedo favor, terminar? Pero para seguir? Hoy. Okay. Por favor. Entonces, les decía, Almada, candidato número uno, hace un rato leía que se filtró o decían de que Hurtado podría venir del Red Bull Bragantino de Sao Paulo para acá. Descartado totalmente, no es el ecuatoriano que se va a sumar al fútbol Hurtado. Brasilero. José Hurtado, correcto, que fue el traspaso del año pasado a Sao Paulo. Así que va eso Twitter. Para ir adelantando y saludar a Rifle, que está con cara de pocos amigos como siempre. Sí, lo normal. Quiero escuchar al señor Esteban Dreher, ya no que, bueno, normal. Nos metimos ahora sí de lleno al tema de selección. Marepaz, cuida las manos, por favor. Alfaro mire que se Moreno está... con nosotros. ¿Cómo? Mañana está Alfaro Moreno con nosotros. Sí, mañana tenemos al no presidente de Barcelona. ¿Quieres hablar? Buen momento para conversar con él. Carcelén. Sí, buen momento para conversar con el presidente de Barcelona. Mañana tendremos esa entrevista, así que la gente de Tiempo Extra que esté atenta. Señor Esteban Dreher, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué le ha parecido todo lo que han dicho por acá? Porque la verdad que veía su cara y usted no estaba muy de acuerdo con algunas cosas. Usted está en la línea de decir, bien, gracias Alfaro, fue oportuno, nos ayudó en algunas cosas, o en decir, a mí no me gustó la era de Alfaro. ¿En qué línea estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Sí, a mí particularmente yo creo que lo que ha hecho Alfaro en el fútbol ecuatoriano, armar una selección donde estaba prácticamente sin rumbo, ponerla a competir y de la manera que compitió, lógicamente los que nos dio contra Senegal, el partido contra Senegal, me pareció que es un poco el Alfaro que nos tiene acostumbrado todos los equipos donde le ha tocado estar, menos en Arsenal, que fue campeón, que eso fue un logro muy importante. Después un entrenador que cuando tiene que proponer y tiene que salir más allá de los límites, es un entrenador que le cuesta un montón en el desarrollo de salir a buscar partidos. Después yo creo que las decisiones de la Federación Ecuatoriana, por más que Alfaro tiene dos o tres puntos que él pretende, que me parece incorrecto, porque es un entrenador que agarró una selección partida y desastrosa y la clasificó a un mundial, jugándosela con chicos que no lo conocían ni el periodismo. Me parece que sí, perdón, se merece la... Depende de qué periodistas tomas. ¿Qué periodista, por acá favor? Conocíamos a todos. Depende de qué periodista, porque hay periodistas... No, es periodistas. Verdad que la mayoría te diría mayoría, que no. Pues, sí, en esta mayoría. Mesa sí. No vas a conocer a Moisés Caicedo. No, es irrespetuoso que diga que el periodismo no conocía a los jugadores de la selección. Yo creo que algunos sí, que a Moisés Caicedo y a Incapié no lo conocían. No creo, ninguno. Termino mi introducción y después... Sí, pero no digas... Pero es que estás diciendo cualquier cosa. Para mí esta mala generalización, no resto, el concepto. Cuando habla el resto, yo no me meto. Así que termina. Sí, por favor, Esteban, es verdad, tienes razón. Si yo digo todos los arqueros del Emelec son malos, tú podrías opinar, porque no, es una incoerencia. No me meto cuando no habla decir que resto, todos los periodistas introducción. Por favor, desarrolle, resto, señor Esteban Dreher, ya escuchó que nadie está de acuerdo acá con esa línea. Pero bueno, por favor, desarrolle. Lo escucho, no hay problema. Hola, Santi. A ver, y algo real. Para mí el único error que cometió Alfaro en la era Alfaro es haber llevado a un chico de Serie B a un Mundial y dejar a jugadores que se lo merecían, que habían estado en el proceso. Después, la realidad de que si llega a venir Almada, me parece que es un entrenador que puede es la misma identidad futbolística, no es muy diferente que digamos. Almada no es diferente al Alfaro.
Tiene un poquito más de presión hacia adelante. Pero yo me voy, de verdad. Chao. Pero es un entrenador que le gusta defender bien. Primero se preocupa por defender bien y después por atacar. Después, pero en tu gusto, por ejemplo, si están, o sea, tú ves muy diferente Ramírez, Almada. Igual, sí, la verdad, la información que yo sé es que Almada no es cercano a los números que puede pagarte la selección. Almada gana una millonada en México. Y me parece que lo merece. Lo ganó. Cómo, salvo que él se baje, ¿no?, en su pretensión, que quiera recibir menos plata. Pero él hoy en México gana mucho dinero. No sé si Federación puede competir contra ese mercado. ¿Sabés qué, Carlito? Y eso traigo a colación. Entrenadores como Ramírez, Paiva, Luis Enrique, no son entrenadores para selección porque son los únicos entrenadores que hacen jugar bien a sus selecciones, necesitan tiempo. Dios. Y en la selección necesita pragmatismo. Un equipo rápido, que se aplome, que juegue en tres o cuatro toques. Te pregunto, Esteban, ¿eso le costó a Quinteros lo que tú estás diciendo? ¿Le costó eso a Deida Quinteros? No, porque Quintero tenía un poco de eso. No, un poco tenía de adaptarse. Mucha posición, no era el amante a la Porque posición. Yo te digo la verdad, yo no, cuando, no era... por ejemplo, yo comparo mucho el ese momento de Quintero. Recuerdo cuando Quintero llegó a la selección, a mí me emocionaba la noticia. Porque decía, bien, vamos con Quinteros a buscar un poquito más el ser propositivos en otras canchas. Después, bueno, las cosas se fueron dando, como tú dices, fue adaptando, Santiago, de otra forma. Ahí yo estoy muy Pero con yo Andrés, sí quiero hoy escúchame. El. Ok, ya me ordenó la casa Alfaro, me gustó, hizo grupo, nos enseñó a defender, es cierto, buscaba siempre el concepto de dejar el arco en cero, pero quiero un poquito es, aventurarme donde, a decir, quiero pelear una Copa América. Ahí es donde quiero yo estoy eso. Con Andrés. Gracias. Que a mí el nombre Miguel Ángel Ramírez me deja muchas dudas, porque yo estoy de acuerdo, vamos a buscar un poquito más, perfecto. A mí me parece desequilibrado. Pero el extremo, ese es extremo. De un extremo a otro. Oye, Ramírez no defendía nunca. Excelente 2019. Ese 2020 Independiente del Valle era kamikaze. Era 4-3, 5-4. Y yo no creo que necesitemos tanto. Yo creo que ese si extremo. Con Ramírez nos diría la selección, vamos a perder 7-2 contra Brasil. Correcto. 7-2. Vamos un poquito más, sí, dale, vamos un poquito más, no nos metamos tan atrás, más gente en campo rival, pero tampoco creo que hay que ir al extremo, sobre todo por lo que somos. Yo seguimos lo que siendo pasa que yo creo que mucha gente no recuerda los partidos de Ramírez, claro, no se veían los partidos Independiente contra Muxurruna. Correcto. Contra Cuenca, y de verdad que eran partidos de 20 llegadas Independiente, 15 del otro, era así una locura. Creo que el nombre de Guillermo Almada como adiestrador, como director técnico, es excelente, pero... ¿Te parece parecido al Faro? No, eso fue una barbaridad. Cero parecido al Faro para mí. Eso fue una barbaridad. Pero no lo van a dejar dirigir. A él no lo van a... Guillermo Almada. A Guillermo Almada. La gente no lo va a dejar dirigir. Y la prensa también. La gente. Pero Barcelona es mayoritario. Yo creo que tiene un plus. Es que tengo que opinar quién es la gente. La opinión pública. No, sí, la prensa. La prensa de Quito. La prensa de Quito. Entonces quiere decir los hinchas de Liga y Emelec. Espérate un rato. Es que yo sé lo que quieres decir, pero con... Pero la gente no, pues acaso yo estoy hablando para ti, estoy hablando para la gente. La gente sabe lo que quieres decir también. Ay, que como es de Barcelona, o identificado con Barcelona, no lo va a dejar tranquilo. La opinión pública le va a hacer la vida imposible, hermano. Y eso juega al fútbol. Obvio que sí, por supuesto que juega al fútbol. Que Almada se va a resentir porque Argüello lo critique, porque Dre no le guste. Almada va a decir, ay, no quiero dirigir Ecuador. Yo creo que sí juega. Yo creo que sí juega, sí influye, pero va a pasar con todo, porque con Alfaro se decía que Alfaro, sin tener relación con Independiente del Valle, que Alfaro era todo Independiente. Escúchame. Y que Independiente metió a todo el mundo. Ese es mi primer punto. Primero, no lo van a dejar dirigir. No es eso. Segundo. Espérate, no puedes pasar por eso un rato. Comentario atrás a Pueblo. Exactamente, atrás a Pueblo. Puede venir Guardiola, que si Guardiola pierde tres partidos, también lo van a criticar. Alemania, pues entonces, también hermano. Pero es una cuestión de regionalismo. Ándate a Alemania, pues atrás a Pueblo dices, ándate a Alemania. ¿Dónde crees que vivimos? Para mí es por regionalismo. Ojo, a Luis Enrique le pasaba. Hermano, todo el tiempo. Esto no es Suiza, no es Canadá, no es Suecia. Bueno, no aplaudes eso. Estamos aquí. No aplaudo. Nadie lo aplaude. Me parece una vergüenza. Carlos, al final del día, a mí me parece horrible lo que estás diciendo, pero al final del día tienes razón, porque a Luis Enrique le pasó. O sea, por eso te digo, a ver, no es que aquí alguien lo apoye. Nadie aquí lo apoya, nadie aquí dice que está de acuerdo con eso, pero va a pasar, como punto uno. Como punto. Ahora, creo que también igual Andrés, no solo para añadirte, creo que igual también es distinto cuando tienes la mayoría del pueblo a favor. Puede ser, pero igual no tomaría ese riesgo. Okay. Punto dos, yo volvería a buscar un técnico que tenga especialización en selecciones. Ahí estoy en algo de acuerdo con el rifle. Sí, ahí tengo miedo. El trabajo que realizan entrenadores como Almada, como Gustavo Quinteros,
como el propio Sampaoli, que le fue bien con la selección chilena, porque después Argentina no pudo por un tema de camerino. Se trae Bielsa, pues. Mucho día a día necesita. Exacto, demasiadas unidades de entrenamiento como para poder impregnar su idea en una plantilla, que ojo, no siempre va a ser la misma, porque vas a rotar, vas a cambiar, la que es la plantilla de la fecha FIFA de septiembre no va a ser la misma de la fecha FIFA de marzo, y eso te puede limitar de alguna manera. Esa idea tiene que ser trabajada en el día a día, y si no es trabajada en el día a día, va a ser bastante complicado que nuestros jugadores puedan adaptarse de manera correcta y plasmarla. Pero no te parece que igual hoy... Sí, me gustaría que sea un poco más algo, especialista en... Algo que me olvidé, en entrenamientos, en pocos entrenamientos igual, ya ponerse... O igual con esta te la doy, André. Claro, lo que pasa es que igual con eso que dice Carlos, que estoy de acuerdo, es verdad, es difícil, pero creo que hoy tenemos también casi que unas formativas excesivas independientes, que todos los chicos que hoy juegan a la selección vienen trabajando con esa eso línea. Eso es verdad, y una base. O sea, hoy nos dan base, hoy, no, hoy tenemos chico, una base así, Esteban. Oye, te quería preguntar, Esteban, una cosa. ¿Tú crees que, al menos a tu camerino, porque sí, es valioso que tú lo digas, ustedes creen, tú que estuviste en esa selección con Quinteros, ustedes creen que casa adentro, entrenador, jugadores, les afectaba ese comentario de la gente que les decían es que Quinteros lleva porque son de Melec, que Quinteros lleva porque son de Melec, que Quinteros lleva porque son de Melec? ¿Les afectaba, molestaba? No te, a ver, no te afecta una vez que entras a la casa de la selección o empiezas a jugar un partido, pero lógicamente que sí, se rumoreaba y toda la gente hablaba. En el momento que el boom era Independiente, donde pedían que el Cunti Caicedo y Mina sean titulares porque estaban jugando justo en el momento uh-huh. que la rompían con Independiente Libertadores, todo el mundo pedía que esa sea la dupla de la selección, hasta llegaron a silbar a Chilier contra Chile todo el estadio. Entonces, a ver, a lo que voy es, lógicamente no sé en qué país vive María Paz y el señor Ponce, la opinión pública es un medio muy importante en todos los aspectos. Muchas veces se critica a alguien y a ese jugador, por más que cierre las redes sociales, siempre le llega el mal comentario. Lo malo siempre llega rápido. Ahora, con respecto a lo que hoy decía Carlos Javier, entonces, sobre no contratemos los a nadie, ciclos, pues si se va a poner a llorar, creo, porque le llega yo creo mensajes. Que la mayoría de los segundos exacto. ciclos puede ser que anden más, tengan un traspié mucho más profundo, pero también Gareca tuvo doble ciclo y casi lo llevó a una selección peruana con pocas condiciones a su segundo mundial. Sí, digo, depende mucho la relación que haya entre jugador y técnico. Esteban. Creo que esta relación de Alfaro era muy buena porque sí. había reciprocidad en el vestuario. Igual sabes que... No, recuerda, lo quieren mucho Alfaro los jugadores. Recuerda que con Gareca arranca la eliminatoria y creo que tuvo una Copa América espantosa. La de 2019 y eliminatoria arranca mal. Tiene que meter mano, recambio, sal tú, limpia, cambia los aires y después levanta. La Copa no fue mala. Y después levanta. No, las eliminatorias. Llegó a la final. Yo vi que tuvo dos Copas. Tu opción una te gustaría Gareca. Gareca, sí. A mí porque también. Creo que entre es... mis tres, no, porque, la primera. Pero no ha tenido malas Copas Américas. No, eliminatorias. ¿Por qué? Porque Gareca no es... Tiene cosas de Alfaro, creo yo que le da prioridad a lo táctico, a lo defensivo, pero es un entrenador que sobre todo el sistema de contragolpes lo nutre un poco más. Creo que no es irse al otro extremo, es ir poco a poco cambiando, tiene jerarquía para comandar el grupo. ¿Sabes qué? Mira, a mí realmente yo estoy de acuerdo en esa parte que decía, por ejemplo, niveles de prioridades. ¿Por qué vas a fichar a un entrenador? Yo creo que hay que hacer como un estilo una lista, uno. Estilo y un conocer poco de cosas. Medio, a mí me tres. Parece, a mí me parece que la número uno que yo pondría es un tipo que de verdad sepa pregunto, trabajar bien con grupos pregunto humanos. Pregunto una cosa. Yo creo que en selección es muy importante eso. Al no tener, más o, que al, clubes, o al haber terminado ya el contrato de Gabriel Weiner en Federación, ¿no debería ir primero ese cargo? Si es que va a seguir, si es que entiendo que va a seguir ese cargo. ¿Qué seguir? Entiendo que va a seguir ese cargo. ¿No debería ir primero esa vacante a cubrirse? El para director deportivo, claro. Para partir de ahí, con la recomendación del especialista, del director deportivo, ir por el director técnico. 100%. ¿Y quién es el mejor director deportivo acá en Ecuador? Yo tengo mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? El no señor... sería mejor que sea... ¿Quién es tu amigo que descendió Macará? No, sí. El señor Luis Rollero. Para mí es el mejor. No le fue bien en Chile. No importa. Ay, no vale, el lado de Chile nadie le va bien. En Independiente del Valle armó una base, es reconocida internacionalmente. Yo no sé si fue él realmente el que hizo la base. Confío en tus amigos. Escúchame, ¿por qué? Porque Alfaro pidió a Nico Burdizo, que justo acá estamos yendo a la Fiorentina, secretario técnico de la Fiorentina, trabajó con él en Boca. Nico Burdizo no iba a venir, está trabajando en Italia. Sí, está en Fiorentina y no le está yendo para mal. Mí pidió demasiado. De hecho, ¿qué? De hecho, Carlos Javier está en Guayaquil. Lo vi... al señor Rollero por casualidades de la vida antes de venir acá a Brasil y se iba a quedar una temporada en Guayaquil.
Bueno, mira, no, entonces se acerca ese nombre. Porque, ahora, a ver, no directores de partidos hay un montón, la gente no los conoce. Después tendrás que hacer el trabajo, pero yo estoy de acuerdo que ese cargo es primerito y él debería hasta tomar la decisión. Sí, también creo lo mismo. Pero vos sabés que yo creo que viendo un poco la situación que sucedió, que Weiner se va antes que Alfaro, es como que hubo un corticircuito ahí. Sí. Y a lo mejor sería bueno que de última el entrenador que venga también pueda traer una persona así que se acople a ese trabajo. Es que no es el concepto, Esteban. El concepto es lo contrario. El director deportivo te arma el proyecto. No, yo te digo, Esteban, y él elige la gente. Exacto, Esteban. Yo te entiendo tu punto, pero al final del día me cuesta creer que el director deportivo, si llega primero, va a escoger un entrenador con el que no tenga buena afinidad. Además. Exacto. Yo me imagino que el director deportivo que venga va a seleccionar un entrenador que tiene buena relación. ¿Cómo hizo Cordón? Exacto. Cordón llegó, o sea, a Francia. Que no vas a llevar un enemigo. O sea, no vas a... Porque además te la estás jugando tú, porque el director deportivo también se está jugando su propio nombre, fichando al entrenador, por así decirlo. O lanzando el nombre. Perdón, la afinidad nada que ver ahí. Perdón, Rifle. La afinidad nada que ver ahí, porque un poco tiene que ir con tus ideales. Pero si tiene no lo conoces. Claro, pero no vas a llevar a un enemigo tuyo, cortito, por así decirlo. No, quizás no a tu mejor amigo, pero no a un enemigo. Algo cortito. Yo creo que, a ver, Carlos Gálvez decía del tema de Almada, de que va a ser difícil que pueda dirigir. Vos sabés que yo, pensándolo bien, si uno se pone a pensar, se ha ido ya hace cuánto, hace cuatro, cinco años que no dirige en el país. Dirigió Barcelona, le fue muy bien en Barcelona, pero yo creo que, a ver, los pergaminos que tiene hoy, conoce al jugador ecuatoriano, sí, ha potenciado muchos jugadores que ha ido. Yo creo que no estaría mal pensar, hay que ver, lógicamente, Gareca me imagino que debe cobrar más que Almada, y si Ecuador dio marcha atrás con algunos de la manera económica con Alfaro, es porque seguramente tiene un piso, y ese piso a lo mejor Almada, yo para mí, si no es un técnico internacional reconocido, yo creo que Almada para mí es el ideal. Sí, a mí me gustaría. Ese sería mi primer nombre. Yo de verdad que no entiendo. Esteban dijo que Almada es malísimo, que no ha ganado nada, que se parece al Faro. Y uno lo pide. A mí, no entiendo. Voy a volver de vuelta. No. Esto lo vienes diciendo todo el año 2022. No me importa lo que digas ahorita. Te lo voy a volver a explicar. Te lo digo en dos palabras. Para que, como me gusta el fútbol a mí, que me siento a ver al Manchester City y no al Manchester United. Correcto. Prefiero Renato Paiva. Ahora ves al Manchester United, porque hace dos meses era horrible el equipo. Hoy ve a Betis Barça, Esteban. Ve a Betis Barça. Prefiero Renato Paiva que Almada. Mi identificación futbolística. Pero porque quiere Renato. Prefiero a Independiente del Valle que a ver a Barcelona en el aspecto futbolístico, que me gusten más. Igual ya dijo que no Barcelona, significa, el Barcelona Almada jugó no significa que el, sí, que el Independiente no significa creo que sí, tenga, ay, no sé, sí, a ver, sí, no, o sea, significa creo que, más potenciado, que tenga, sí, los pergaminos, no significa que tenga los pergaminos que ha logrado Almada y conoce a Ecuador, Esteban, conoce a la, escúchame, perfección Ecuador, pueda tener la capacidad, y creo que la gente de Ecuador, si va Almada, no va a suceder lo de Quintero, porque Quintero, cuando agarró la selección, salió de Melec. Esteban, escúchame, yo entiendo que te pueda gustar más uno que otro, lo respeto, tienes tus argumentos, me parecen muy válidos. Lo que no entiendo es que hace dos meses dijiste, no, Almada no ha ganado nada, Barcelona se metía atrás y tiraba contras, nada más. Es que yo te digo, entonces, para mí, no tiene sentido. Para mí, Almada juega muy, tendrá dos o tres virtudes más que Alfaro, pero juega muy parecido. ¿Qué quiere que te diga? Pero tú has visto al Pachuca, te paso los links, por Dios. Ustedes, dos o tres virtudes más que Alfaro. Un entrenador. Un equipo que hizo, yo no lo veo parecido. O sea, Barcelona se caracterizó en 2016 porque hizo como 100 goles. ¿En dónde se parece? Metió como 100 goles. En algunos partidos hizo 5 goles, 5-0, no sé si te acuerdes. No es más comparar el estilo de Alfaro. Esteban, el Pachuca pone 40 jugadores en el campo rival. Alfaro 2. Para, vos que tenés historia, Ponce, y te dedicás a la historia y a todo eso. A todo me dedico, a todo. El segundo gol, a los minutos que era, si era a los 15, 20 el primer tiempo, o era a los 70 cuando iba ganando. Al Pachuca en la final los hizo en los primeros 20, no me jodas, en las dos finales. No me digan 5-0, creo que fueron 3 en el primer tiempo. No me vengan a discutir cosas donde nosotros estudiábamos, hacíamos el análisis. Esteban, te enseñaron un video para analizar un clásico y a partir de ese momento estás diciendo. O sea, igual Esteban, quizás también hay que decir que el análisis de ese clásico no salió también porque lo perdieron 5-0. Sí, pero ¿cómo lo perdimos 5-0? Hubo una expulsión, fíjense, pero digo, quizás. Fíjense, con baile segundo, lo perdiste. Fíjense, 5-0. Es lo mismo que digan, ay, Aucas le ganó 5-2 a Independiente. No, claro, eso no. Pero Aucas no juega así siempre.
Aucas no juega así. Aucas tiene una línea característica parecida. Sí, creo que los equipos de Almada son intensos, te comen arriba. Olvídate de ese partido que te ganaron a ti. Olvídate de ese. Marca Claro busca Pachuca. En el mismo año, en la misma temporada, ese equipo de Guillermo Almada también le pasó 5 al Nacional, le pasó 5 a Liga de Quito, le pasó 5. A todos los goleó. Pero por eso ustedes, porque miran el resultado. No, pero a ver. O sea, fue de casualidad. Miran el resultado. O sea, 4-5-0 de casualidad. Lo que trato hizo 100 goles de casualidad. Rompió récords de casualidad. Ganó las dos etapas de casualidad. Porque Dios y la Virgen es grande. Lo que trato de decir. Es una animalversión contra el MAD. Es que cuando existe un patrón, o sea, 4, 5, 6 veces que se repite exactamente lo mismo, ya no es una cuestión de... Y en otro país. Claro, ya no es una cuestión de, uy, no, mira, le salió, qué suerte tuvo. Claro, fue esta circunstancia del juego que le permitió hacer más goles. No, ya no, ya no se lo puede medir así. Ya era un equipo que estaba estructurado para poder convertir de la manera en la que convirtió. Déjalo vivir más en su mentira. Más de 90 goles en una temporada, lo cual no era normal en nuestro fútbol. Yo ya me rindo. Bien, ahora yo te voy a explicar. Para mí, yo que lo tuve como entrenador, Quintero era un entrenador que como entrenador? Era un entrenador que salía a proponer con la pelota, que era posesión, que presionaba alto. Era un entrenador en bloque de 20, 30 metros, que arrancaba desde los tres cuartos de cancha y una vez que el equipo rival entraba en tres cuartos de cancha, presionaba. Oye, Quintero ¿Y, eso para ti es ser defensivo parecido al Faro? Claro, no. Quizás estamos viendo el fútbol de forma distinta. Para mí, un equipo con bloque medio que presione, eso no es ser defensivo. Si Quintero está diciendo que presiona tres cuartos de cancha, si es presión, pues rifle. Obvio. Tres cuartos de cancha ya es presión. Si quieres, le presiona al arquero, pero es una presión media alta. Le explico. Para mí, cuando Luis Enrique sale a presionar y va en busca de la pelota, o Renato Paiva va a buscar la pelota, o Guardiola va a buscar la pelota, o Ramírez va a buscar la pelota y empieza a mover la pelota y son capaces de tocarla 40 veces hasta llegar al arco y después vuelven a presionar. Para mí, viendo la manera del fútbol, eso es un equipo que sale a proponer y dame la pelota que yo sé lo que quiero hacer. La propuesta no tiene solamente una manera, Rifle. Yo creo que ahí estás confundido. Después, hay distintas propuestas. Tú puedes proponer con posesión de pelota, juego de toques o fútbol directo. Esteban, para ti el Liverpool de Klopp en su mejor época no proponía porque era muy directo. No daba 40 pases, entonces no proponía el Liverpool de Klopp. Esteban, para no volver otra vez al tema y la discusión, más allá de que cada quien piense. Dale la última, por favor. Mirá la entrevista de Klopp hace poco, ¿qué dijo con el tema de la pelota? ¿Y qué dijo él? Mirá, te la voy a resumir. Dijo, a mí no me interesa tener la posesión de la pelota. A mí lo único que me interesa es que mi equipo tenga intensidad, presione, agarre la pelota y ataque. Bien, André, para no seguir en este tema, que verá que ya cansa que todo el tiempo estemos discutiendo el estilo. Ya está claro que cada quien piensa cada cosa. No voy a discutir estilo. No lo voy a discutir. Hay otro tema que se viene. No, lo que... Con respecto a la selección de conceptos y todas estas locuras, otro tema que se tiene que discutir en su momento y que es un tema tabú y que a muchos les da temor, en selección, es el tema de que no se pueden jugar partidos en altura. Todos. O sea, no se puede seguir pensando en que la altura sigue siendo un aliado. No voy a usar la palabra no se puede, pero hay que analizarlo. Hay que analizar de que, y Alfaro creo que lo pide. Ya no es ese aliado que muchos creen, ese aliado que se piensa vamos a debilitar a los rivales en Quito. Tenemos muchos jugadores fuera. Ya no. Cada vez ya menos. No. Y es un tema que Rifle lo sabe, los jugadores lo hablan a la interna, no se animan a decirlo, no interrumpas. Totalmente equivocado. Espera. No se animan a decirlo. Pero les esperen que está terminando Andrés. Pero les está afectando. También tiene eso de tercer mundo. ¿Qué cosa? Cualquiera, este hombre. ¿Por qué? Porque igual, así pasa en millones de estudios. Está claro que los argentinos, los brasileros, los uruguayos, cuando van a Quito, hay una cosa que ahí ¿y los colombianos? Los colombianos yo creo que no tanto. María Paz, te diré entonces, que son esos dos. Ahí son puntos del local que nosotros tenemos que... ¿Por qué no le ganas con fútbol y tienes contando? Que ir de la altura? Pero para más allá de eso, María Paz. Siempre van a ser más que nosotros. María Paz, hay un pedido... Bueno, entonces ganan hasta los mundiales y pide que puedan en la altura también para ganar. Interna, por eso que luego vas a la altura y te cuesta. Al mundial y te cuesta. Revisa la lista de convocados, salvo Galíndez, me parece. Todos juegan afuera, todos jugaban afuera y ya hay una visión interna. ¿Por qué creen que Ecuador jugó en Guayaquil tantos partidos? El tema es que antes, por ejemplo, teníamos, ya empezábamos en la época de Quinteros a decir, muchos juegan nos afuera, afecta. Pero los ve
jugaban dentro. Pero el tema es que ahora ya los no. A, los B y los C juegan afuera. Sí. Entonces, ya los D juegan dentro. Por eso empecé diciendo que no solamente por lo que nosotros somos, sino por lo que podemos imponerle al rival de turno. Mira, yo te digo María Paz, pero es que por eso yo no tengo un criterio lineal, la verdad, con esto. A mí me encantaría también lo que dice Andrés, que ya empecemos a decir, bueno, juguemos todo, no porque sea Guayaquil, no me interesa, si quieren jueguen en Manta. Bueno, entonces, pero me da igual que sea Guayaquil. No, pero yo lo que creo sí es para... Oye, no interrumpas. Un neurocirujano que les cambie el cerebro a todos los jugadores. No, pero a ver, esto más es para pensarlo con ganar una competición. No entiendo qué está diciendo. Competir. Voy a hablar uno a la vez. ¿Qué dices tú del cerebro de los jugadores? ¿Qué? Que primero, si queremos cambiar nuestra actitud como fútbol ecuatoriano, empecemos por buscar un neurocirujano que le cambie lo que tienen adentro de la cabeza. ¿En qué sentido? Pero por la altura, dices. Porque no tiene nada. Porque el cerebro primero es lo que tiene que cambiar, la mentalidad. ¿De la qué? Mentalidad si ganadora. ¿De qué estás hablando, Manepas? Pero si la mayoría están afuera jugando, ¿qué mentalidad? ¿Tú crees que hay que cambiarle el cerebro a Moisés Caicedo? ¿Pero por qué hablas? ¿De qué? ¿Sobre la altura? Y en su momento él demostró que sí. O no demostró que sí. ¿Aquí? A Moy. Es un proceso de adaptación. A Moisés hay que cambiarle el cerebro, ¿cómo? No entiendo. Oye, escúchame una cosa. La mayoría, el 95% de los seleccionados... están afuera, y algunos de ellos siendo hasta figuras, caso Moisés Caicedo, caso Piero Hincapié, siendo figuras de sus equipos, Pero y de Tupillán está siendo figuras. ¿Por qué estás hablando de eso? Ener, figura de su equipo. Y lo que dice Edrer es mentira, porque yo he viajado con nóminas de jugadores, y ellos te cuentan, obviamente no lo quieren decir en el micrófono, pero tú me vas a decir que los jugadores que vienen de Europa no se ven afectados y tienen que tomar pastillas, que les cuesta dormir, el tema de la digestión. ¿Hablar? ¿No? Dime que no. Tú has estado en la casa de la selección. Sí, habla. Te estoy citando. Te voy a explicar. Ecuador no está en condiciones de salir de la localidad de Quito. Porque así como vos decís que los jugadores que vienen de afuera se tienen que adaptar, y es real que existe, también los rivales, cuando vas a enfrentar contra Colombia, les cuando vas a enfrentar más. A Chile, no sé cuando si vas a enfrentar a Uruguay, cuando vas a enfrentar a todas esas selecciones, jugar en el llano, ¿por qué te pensás que Ecuador le va como le va en Copa América? Explícame. A ver, ¿por qué te pensás que Ecuador cuando tiene que ir a un torneo allá no le cuesta? ¿Por qué? Entonces estamos de acuerdo. ¿El nivel? Porque ahí sí se está enfrentando en igualdad de condiciones y no tenemos nivel, entonces esa es la respuesta. Y es lo que estamos buscando, elevar la vara. Es que hoy no hay nivel, sí. Es la realidad. No, yo creo que sí, hay mucho potencial. ¿Tú crees que no tenemos nivel para apenas competir en una semifinal de Copa América? A Países Bajos le competimos al llano. Obvio. Ya, a ver, yo tengo una cosa. Creo que Esteban, tú, que también estuviste adentro, tú estás dando la razón entonces al tema de buscar jugar en el llano. Porque, a ver, si yo quiero elevar el nivel, si yo quiero empezar a competir Copa América, no digo ganarla, competirla, menos a mí me empezaría a satisfacer al menos empezar a jugar semifinales. Porque ya al pasar solo el grupo y ponernos a acelerar eso, ya, demasiada mediocridad. Estamos para más. Pero a mí sí me gustaría que Ecuador esté más acostumbrado a competir en igualdad de condiciones. Con los recursos creo que Hincapié, que Plata, que Jackson Méndez, yo creo que Carlitos Grueso, yo creo que Los Ángel Mena, yo creo que esos jugadores, Pervis Estupiñán, me parece que, si bien es cierto, no los va a poner la escala de Brasil y Argentina, pero yo creo que hay que empezar a acostumbrarlos a competir en igualdad de condiciones también. Bien. Yo lo que digo es esto. Porque la ventaja ya no está en ventaja. Hay un nivel de maduración que creo que Ecuador puede llegar a tenerlo, y dependiendo también del entrenador que venga, cómo va a encarar toda la filosofía futbolística, pero hay un nivel de emocional y de edad que creo que Ecuador en el próximo año, con lo que ha sucedido, creo que tiene la capacidad de poder competir en el llano, porque lógicamente tiene calidad técnica. Bueno. Ahora, también es real que así como vos decís, competir en el llano, también cuando te venga Venezuela, también Venezuela tiene un buen equipo y te puede sacar un empate tranquilamente y te puede dejar afuera un mundial. Entonces, en la altura Venezuela, no sé si te puede hacer el mismo trabajo que te puede hacer. Entonces, ¿cómo hay que pensar? A ver, si juega en Guayaquil, Venezuela me puede sacar el empate. Ay, no, qué miedo. Voy a jugar a la altura para irse a ganar. Ese es el mensaje. A ver, yo lo que digo es, Dios, si vos tomás la decisión de decir, bueno, vamos todo al llano, que tenés la capacidad, tenés que elevar trayendo un entrenador de mucha jerarquía, correcto, ya empezando a tener otros gastos, empezando a tener otra tecnología, empezando a tratar de estar a la altura de Argentina, Brasil. Es lo que estamos Argentina, pidiendo desde Brasil. Que empezó el programa. No sé si Argentina o Brasil, pero elevar la vara.
Sí, es que obvio. De hecho, ahora, después, perdón, si te sale mal, dice, no, no, algo corto. Bueno, pero si vamos a tomar el riesgo, no, es el momento, con la generación dorada. Bueno, por eso digo, no, si se sale mal, nos volvamos para atrás y digamos, no, este mundial no fuimos porque jugamos en el llano. Volvamos. Además hay 20 cupos. Y lo entiendo lo que dices, Esteban, pero es que la realidad es que el mundo ya está, o sea, la realidad de nuestros jugadores hoy no están en altura y hoy no están adaptados a la altura. Hoy no tenemos seleccionables, muchos de altura más de 2 y hay que ver si es que van a jugar a titular en algún momento. Por eso lo veo muy difícil. Pero bueno, ya para dejar ahí el tema de selección, ya hablando mucho de la altura. Para sumarle ahí rápido. La Santi, última, María Paz. Para sumarle ahí, sí, para sumarle ahí, por eso la última vez que jugó Brasil con nosotros, o una de las últimas que jugó Brasil con nosotros, con Quintero, acuérdense que Quintero Quito llevó casi que un hospital, porque ellos ya aprendieron a cómo combatir la altura y con la tecnología que tienen y el presupuesto que tienen a su favor. Entonces, hay que, por eso, para mí, esta discusión es chévere, pero innecesaria, porque podemos ir variando. O sea, hay que ir acorde a nuestra capacidad. Entonces, hasta igual en eliminatorias si no puedes ir variando Quito Guayaquil así para sacar ventaja. No puedes. ¿Cómo que no? Sí puedes ir variando. Si Colombia lo hace, si juega en Bogotá y juega solo en Barranquilla. Colombia juega solamente en Barranquilla. Es verdad que sí hay mucho cambio de sede en Argentina y Brasil. Sí, ahí sí, pero acá. Pero no por una ventaja deportiva, exacto. No es que tú dices contra Bolivia voy a jugar en llano y después puedes hacer todos esos. Creo que solo puedes dos veces. Sí, creo que es algo así. Reglamentariamente no puedes. Hay una regla. Sí, reglamentariamente no puedes estar todas las fechas cambiando. Igual Colombia antes sí jugaba su eliminatoria en Bogotá. Sí, sí, sí. Y cambio. Y de repente se pasó a jugar en Barranquilla, precisamente. A nosotros nos asfixió en Barranquilla, acuérdense ese partido. Sí, no, pero es que a Colombia le pasó algo parecido. Exacto, allá iba. A Colombia en algún momento también le pasó que ya sus jugadores no estaban pues adaptados a la altura de Bogotá y ellos pensaban que seguían sacándole una ventaja a la altura cuando enfrentaban a selecciones como Argentina, como Brasil. Sin embargo, ya los propios jugadores colombianos empezaron a pedir, oye, ¿sabes qué? Bajemos al nivel del mar. Es más, ya hay pedidos de los jugadores europeos diciendo que a ellos les afecta el calor de Barranquilla. Sí. También, ya no la altura de Bogotá, sino con esto, ya vamos a la pausa, después de ver, vamos a ir a otros tópicos. Sí creo que igual el tema de altura está bien tenerlo siempre como debate. Sí, sí. Y después tendrá que venir el nuevo entrenador a ver si conoce, si sabe de esto y después dar su criterio sobre la situación. Después de la pausa, el nuevo defensa de Melec. Por favor, perfecto. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos a escuchar también a la gente del celular de la radio. Recuerden, escuchamos sus criterios también sobre la selección, nuevo entrenador, Guayaquil, Quito, lo que quieran opinar acá, 0989-266-897. Después de la pausa los escuchamos, pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. El futbolista ecuatoriano tiene todo, pero aquí arriba no se cree. Hay dos cosas. Uno es esa, que uno es que es su disciplina no es la ideal. Todavía siguen habiendo, no es como, yo me imagino cómo debe ser Europa, porque no he ido, pero me imagino que allá sos profesional y si no, te quedas un costado. Tú vas a ser narradora, tienes que ser narradora. Pero como los papás siempre los dan a los hijos, yo dije, te man. Yo ni bola le paré a mi papá, pero él me venía diciendo, tú tienes que ser narradora, mira fútbol. ¿Y practicabas en el espejo? Sí, en la ducha. ¿En la ducha? En la ducha, en el cuarto de gritos, que es mi cuarto. No. Pero sí, porque narro, por si acaso no va a pensar la gente nada mal, claro. Porque narro nada más. Ya. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido un hincha? Yo creía que el boxer, o sea, la licra. La licra, y yo, aguanta, o sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me va a quedar desnudo, pero la licra no tiene sentido. ¿Y por qué no Tuco? ¿Por qué Tuca? No sé, porque a ver, dice el profesor, los profesores que ellos tenían un jugador de mi característica, que a ellos le decían la roca, y a ti te vamos a poner la Tuca, porque eres Tuca de hombre, Tuca de jugador. ¿Qué te dio el periodismo, Carlos Víctor? El periodismo, todo,
porque gracias al periodismo y a mi trabajo formé la familia que formé, le di a mis hijos lo que he podido darles. Soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad, a mi país, a mi sociedad le he dado cuatro personas increíbles que son mis hijos. Saquemos el fútbol ya por un rato. ¿Qué otras aficiones tiene Charlie? ¿Qué sé yo? Cuestiones románticas sobre todo. ¿Cómo es eso? sí, es muy, muy poco. De me gusta esta persona, hablé con este. Pocas veces se concreta después, por eso es que salvo esa crisis del 2013-14, tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta, oye, estuve esta novia y salimos y me hizo esta escena. O sea, esas historias no tengo, pero sí de más de picanteo. Espacio publicitario.
Hola chicos, muy buenas tardes, excelente programa, saludos para todos. Quisiera verlo, que le den la misma oportunidad ahí, sumerse en la selección, a ver qué tal lo hace. Saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, excelente programa, bendiciones. Yo pienso que si llega Almada a la selección, deberían de darle 5 partidos igual que a Gustavo Quintero. Buenas tardes, muchachos. Tiempo extra. Bueno, ayer estaba conversando con un amigo igual de este mismo tema, el tema Alfaro, y que si no seguía y discrepábamos un poco en el tema jugadores, porque como sabemos, Alfaro tiene, como se puede decir, sus mimados, sus preferidos, que uno no encontraba como razones por las cuales fue convocado. Caso, pues se puede decir, Reasco, Rodríguez, qué sé yo, ahí Ayrton Preciado, que estaba mal. Bueno, si ya no sigue Alfaro, ¿será que estos jugadores salen? Y si salen, independientemente de cuál sea el técnico que entre, creo que todos estamos de acuerdo que entra, sería Campana, un Sornosa y por ahí un Alvarado. Y si es que se llega a concretar la nacionalización del arquero Burray. Eso, muchachos, ¿qué opinan de eso? Buenas tardes. Y Bucarán, confirma la combinada de hoy del Betis contra el Barça. Confirme esa. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? La verdad que es una verdadera... Es que no tengo ni la palabra para aberrante escuchar que alguien diga que el estilo de Guillermo Almada es igual al estilo de Gustavo Alfaro. O sea, esa persona ya no... Yo no sé si no le funcionan las neuronas, de verdad. Saludos. Saludos para todos desde Madrid, un guayaco de toda la vida, hincha de la Liga de Quito, desde antes del 2018, por si acaso nomás. Nada, quería saber un poco, bueno, ya sabemos que no tenemos director técnico, pero independientemente de la idea o mentalidad que llegue, lo que más me preocupa a mí es esa nueva generación. Bueno, no me preocupa tanto porque creo que nos va a ir bien en Sudamericano 20 y tenemos jugadores jóvenes, pero le pregunto a la mesa, ¿a quiénes ven actualmente como reemplazo, por ejemplo, para Domínguez, que entendería que no llega, Mena, el mismo Valencia? ¿Qué recambios inmediatos hay? Por ejemplo, se me ocurre Segovia como reemplazo de Arboleda, como para un defensa suplente. No sé, la verdad, cuántos años tenga Arboleda, pero ya lleva años escuchándolo. Presumiría que no llega al siguiente Mundial. Tendrán que ir demostrando en el momento de la convocatoria. Es más, y yo lo que digo sobre el tema del 9, que mucha gente discute, el 9. Bueno, por fin, esta temporada, todos los 9 que eran o no fueron parte, en algún momento se los conversó, todos están acá en Ecuador. Está Steven Plaza, está el chico independiente Rodríguez, está Alejandro Cabeza todavía, está Tim Angulo, está el Cuco Angulo, está John Jairo Cifuentes. Todos en equipos importantes, vayan, fájense y a pelear, a ganarse el puesto. A ver, lo que decía la... Sí, pero hay diferencia. Hay diferencia, obvio, diferencia. Pero a pelear aquí, mismo no, torneo, pero... no hay excusas. Sí, hay jugadores afuera que si tienen un año o vuelven a un nivel alto, van a no, ser... No, obvio, Esteban, a ver, obvio. Lo que digo es que estos jugadores Campana, que no estuvieron parte... no estoy diciendo que solo van a ser convocados los nacionales. Obviamente, si Campana hace 45 goles, Campana va a estar. Si Ener hace 200 goles, va a estar. O sea, eso es obvio. Los Jordi, afuera tienen Jordi una Caicedo, prioridad. Creo que Jordi tiene que encontrar el club primero. Lo que te iba a decir, la lista del amigo es rápida para hacerla. Domínguez, el reemplazo es Moisés Ramírez, porque lo de Burray parece complicado. Ovalle, si quieres, creo más Moisés Ramírez. Arboleda, ya están Pacho y Joel Ordóñez, ya están ahí. Ya Pacho salió del horno, Joel Ordóñez le falta un poquito más. Igual estaba ya Jackson nombró? Poroso también atrás. También, Jackson Poroso, sí, que estaba siendo convocado, está jugando en Europa. Los delanteros, sí, para mí no hay nadie. Nadie. Tienen que demostrarlo. Todos los que has nombrado entre, y los que nombró Ramírez, Esteban, nadie. Una pregunta, yo creo que ahí se están apresurando un poco. Entre Ramírez y Ortiz, hoy... Ortiz también puede ser. Yo creo que Ortiz, la experiencia me parece en una selección, excepto que lo banques como hizo Uruguay a Rochet, que lo vino bancando. ¿Tiene mucha más experiencia de verdad Ortiz que Ramírez o tiene más edad? Sí, no, porque Ramírez tiene más experiencia. Ramírez ha jugado Mundial Sub-20, ha jugado eliminatoria con selección, ha jugado Copa América, ha jugado Copa Libertadores, ha quedado campeón intercontinental, ha quedado campeón nacional. Sí, Ortiz, tiene más Ramírez. O sea, yo no sé, ¿tiene más edad o más experiencia, de verdad? Depende del entrenador. Fíjate que Rochet no hizo grandes cosas para atajar en Uruguay, sin embargo, Mulera... No, Rochet fue figura de Nacional de Montevideo.
como lo es Ortiz en MLX, sí, si quieres. Sí, fue figura, o sea, él, sí, él claro. Grandes cosas y además, pero no, pero yo no, lo que digo, no, Carlos, a ver, no fue titular del Manchester. A lo que digo, y Muslera venía a la baja. Tiene mucho, sí, ahí en Uruguay, por eso digo, pero en Uruguay dijeron, bueno, el arquero, el Mundial lo va a jugar Rochet porque necesitamos crear un nuevo Muslera, y Muslera entendió y fue al banco. Sí, llevaron al arquero figura del torneo nacional. Sí. Mucho tapó Entonces, Muslera. A eso es lo que voy yo. Pero bueno, ¿tienes un negocio o emprendimiento y no sabes cómo realizar facturación electrónica? No te estreses. Armonía123.com es el sistema administrativo súper fácil y rápido que puedes, que estás buscando. Donde puedes realizar tus facturas electrónicas desde cualquier dispositivo, generar facturas ilimitadas sin ningún costo adicional, enviar facturas a tus clientes por WhatsApp y correo electrónico. Te capacitamos totalmente gratis. Además, te ayudamos a obtener tu firma electrónica junto a tu sistema de facturación. Visita nuestra página web armonía123.com. Recuerda, ten tus cuentas claras y olvídate del papel. Cámbiate a Armonía 123. En Banco Guayaquil siempre nos renovamos para ser más como tú. Con la nueva actualización en tu app, puedes generar un código QR con los datos de tu cuenta y compartirlo con tus amigos que sean usuarios de la app para que te agreguen como contacto. Ahora podrás crear recordatorios diarios o semanales para tus transferencias, pagos de tarjetas de crédito o envíos de efectivo móvil. También podrás elegir el valor que quieras ahorrar cada mes, el día que quieras que se debite y por cuánto tiempo deseas hacerlo. Y así alcanzar tus metas. Banco Guayaquil, primero tú. Seguramente sea quien sea el nuevo técnico. Un ratito, señor Dreger. Sea quien sea, sí, sí. Obviamente, sea quien sea el nuevo técnico de la selección, va a recorrer todos los caminos de Ecuador en este 2023 junto a Induauto, porque solo en Induauto encuentras las mejores ofertas y las tasas más bajas. Ya lo sabes, visítanos en nuestras agencias a nivel nacional y aprovecha todas las promociones especiales que tenemos por inicio de año. Nos puedes encontrar en Guayaquil, en la Carlos Julio Arosemena, en La Garzota, en la Avenida de las Américas, en La Aurora, también en Milagro y en Santo Domingo. Elige tu Chevrolet porque en Induauto tenemos ese Chevrolet para todos. Esteban, nada más esto. Déjame leer acá, sí, un poco de mensajes de Blue TV. Lastimosamente siempre pasa esto, de verdad que es cansón. Sí. Cuando uno menciona Almada, piensan que es un tema de fanatismo, de regionalismo, y el problema es que ustedes lo llevan al fanatismo y al regionalismo. Porque parte de la objetividad es opinar de esto. O sea, yo acabo de decir, a mí me encantó cuando Quintero fue designado, y en ese momento las puteadas eran porque pensaban que éramos Emelec, pero Emelec era el mejor equipo. Y no lleven todo personalizado donde está. Somos fanáticos de la selección, no de sus clubes. De sus clubes, me importa nada sus clubes. Da igual. Entonces, sí, es que ya casi me cabrea. Algo, pero verdad que algo corto, da molesta un poco que sigan con esa tontería de como que. Miren al Pachuca. Gaibor, escúcheme, Gaibor. Gaibor y Carcelén. Sí. Dígame usted, ¿qué espera Gaibor este año, señor Esteban Andrés? Digo, no, porque como ya vienen diciendo todo, Gaibor ya está en Barcelona. Digo, bueno, Gaibor ya está en Barcelona. Hace tres días Gaibor ya está en Barcelona. Y viene diciendo uno que está exclusivo ahí, está en Esteban Andrés, acaba de dar la primicia. Pero, ¿qué te parece a ti que tú lo tuviste? ¿Cuál es la exclusiva? Disculpa. Ahí está diciendo que para él mí, lo dijo primero. Por favor. ¿Qué te parece para a ti? Para mí es un jugador que, para mí es un jugador para poder rellenar el plantel, para darle, o sea, jugador de relleno, una segunda opción. Menos mal es su amigo. Segunda opción. No, pero no tiene nada que ver eso. Para darle una segunda opción o discutir un puesto o luchar un puesto con uno de los titulares. ¿Cuáles son los titulares para empezar? Ese es el problema, Esteban. Barcelona necesitaba un titular. Ese es el problema. Porque el titular era Carcelén. Hoy vendió a su titular. Yo estoy de acuerdo en tu concepto. El tema es que necesitaba un titular y no lo trajo. Pero hoy vendió a su titular. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los titulares son Piñatares y Sousa. No, es verdad. Era Carcelén. Es verdad. Si yo agarro los últimos 15 partidos, el que jugó titular era Carcelén. Obvio. ¿Quién era titular? Carcelén. Sousa se lesionó. No, si Sousa se queda. Pero también Sousa estaba mal físicamente. Pero Andrés, ¿tú crees que no iba a jugar Carcelén? Dale. Yo está bien, tú me dices así. Ahora, la realidad de el hecho era que los últimos 15 partidos, lesionado o no, el que jugó siempre fue Carcelén. Va a jugar. Y cuando estuvieron Sousa y Carcelén, el que jugó era Carcelén. Perdón, lo trajeron a Cristian Ortiz, no nos olvidemos de eso. Y Cristian Ortiz, por mucho que a mí me encante verlo de mediapunta o de segundo delantero, no lo van a banquear a Díaz de arranque. Él dijo, yo prefiero ser volante interior, es mi mejor puesto. Entonces, si ya hablamos de eso, y como el volante interior no encaja en la figura, en el sistema de Barcelona, entonces le queda ser 8.
al lado del 5. Es lo que le queda. Ojalá que tiene para defender. Dame otra posición donde pueda ser titular. Yo tengo la duda, sí. Mira esa mitad de cancha, Sousa, Tití Ortiz y Gaibor también. Pero ahí, suena bien, suena bien. Ahí, es que no, pero mejor momento. Pero no van a jugar. Ahí no puedes, porque ahí tendrías que prescindir de Damián Díaz, que siempre va a jugar. Y de Piñatares también lo está sacando. Por eso digo. No. Por eso, si me das a elegir a mí la manera que viene siendo importante para Bustos y Piñatares y Sousa en la mitad de la cancha, a lo mejor los extremos rápido y Ortiz como un segunda punta o Díaz y un punta. ¿Sabes que la realidad es que esta temporada con la calidad de jugadores que tiene, puede cambiar todos los partidos. Sí, pero tiene muchas variantes, muchas distintas características, jugadores de otros puestos, pero la realidad es que empieza el año de cero y Bustos tendrá que en su propio análisis ver cómo anda su jugador estrella, que es Damián Díaz y el jugador que más le gusta. Dijo que siempre fue el mejor jugador que dirigió. Entonces, darle oportunidad siquiera a Damián Díaz para que empiece, pero para ver si Damián Díaz va a ser más importante que el sistema. O habrá que adaptar Santiago, cosas pero al sistema. Te agrego más. A ver, para mí, todo este juego que estamos haciendo donde no tenemos claro la idea, es cómo están los jugadores porque casi todos llegan mal. Gaibor no hizo una buena temporada, Tití Ortiz no hizo una buena temporada, Bauman no hizo una buena temporada, Janer Corozo no hizo una buena temporada. A recuperar. Entonces, todos de estos, hay que ver quién se recupera y el que se recupera tendrá el puesto. Y los que no se recuperan, bueno, quedarán atrás de Adonis, de Díaz, de Leonel y compañía. Justo suele ser un técnico que recupera. Es eso. Ahora, recuperarte 10 de 10 no es fácil. Entonces, ahí Castillo no, perdón que traigo a colación esto. Perdón que traigo a colación esto. Cola. En el aspecto del otro lado de Melec, tampoco Bolaño llega con una buena temporada, Cuco no llega con una buena temporada. Hay dudas, correcto. Sí, hay muchas dudas. En general, los jugadores que nombramos. Andrés lo pone candidato a Melec, yo no. Vienen con ciertas dudas, sí, pero yo creo que lo de Gaibor te puede dar esa línea de tres volantes en algún partido que tengas que ir a la altura o. Tenés chance de poder cambiar. Igual también, Esteban, separemos que es distinto jugar, porque yo creo que muchos futbolistas de esos que están mencionando, Miller, Cuco, Tití Ortiz, por ahí jugaban al menos afuera, jugaban, más allá de que, claro, no hicieron los números ni las cifras que alcanzaron acá, que fueron exorbitantes, pero hay que reconocer que estaban jugando en un fútbol más competitivo. Gaibor era suplente acá en Ecuador. Y con rendimiento que cuando entraba no trascendía mucho. Yo creo que Gaibor le pide un poco más. Yo creo que Gaibor llega porque en realidad Sierra creo que no se da. Y pedía mucha plata. Tal cual. Y a su vez para mí lo de Carcelén vieron que no era sostenible. Dijeron de última hora hagamos y que se vaya, vendámoslo. Y ahí apareció Gaibor. Gaibor estaba caído prácticamente. El análisis dentro de la cancha es que Carcelén hizo una mucho mejor temporada que Gaibor. La dirigencia de Barcelona debe haber hecho un análisis, me imagino, extrafutbolístico. Es más, es la razón de Cristian Carrasco puso que uno de los principales motivos es que la familia de Carcelén no logró adaptarse a Guayaquil y que por eso también Carcelén pidió que acepten la propuesta de Aucas. Entonces, hay muchas cuestiones extradeportivas donde Gaibor debe ser más que Carcelén. ¿Dentro de la cancha o no? Yo creo que más allá de eso, puede ser una de las principales, pero yo sé que igual Carcelén, si Carcelén fuera un tipo comportado, disciplinado, fácil de manejar, Carcelén se quedaba indiscutiblemente en Barcelona. Le firmaban 5 años. Carcelén hubiera sido todo eso, lo que tú dices, hubiera ido hasta el Mundial. Ah, claro, hubiera ido al Mundial. Sí. Hay muchas tentaciones no aquí. Y ya lo conocieron en la selección. Muchas tentaciones hay en todos lados, hermano. Eso es mentira. Hay muchas tentaciones. No es que es fácil jugar en Guayaquil. En tu casa hay bastante. ¿Quién ha dicho que es fácil? Pero es verdad, ¿estás de acuerdo? Hay más tentaciones en Guayaquil que en otras ciudades. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿En todos lados? No, en todos lados. Hay igual tentaciones acá que en Guayaquil. No me digas. En Gualaceo no hay muchas tentaciones. En Qatar tampoco hay tentaciones. Por favor, los jugadores del Cuenca, Cuenca, cuando les va bien, son estrellas de rock pues en la pero ciudad. Cuenca es la estrella de rock. Pero por último, Cuenca. Esteban, ¿cómo te iba en Cuenca a ti? Galve. Cuenca cierra todas las 2 de la mañana. Escuchá, Galve. Cuenca cierra todas las 2 de la mañana y se va a dormir. En Guayaquil. Sí, claro, ciérranlo. Esteban, yo también he vivido. Solo fuiste futbolista, Andrés, tú te quedas en tu casa, por Dios. Yo viví 2 años en Quito.
He vivido en la sierra. Te quedabas mirando la ventana y no vas a decir nada, hermano. No hay nada. 8 de la noche. A Esteban le mandaban DM. Le vas a Ramoncito a la planta esa que hablaba con esa planta. Oye, 8 de la noche, ya no hay nadie abajo. Miras a la calle, ya no hay nadie. Es que Andrés, tu experiencia es la misma que la mía. Yo le quiero preguntar a Esteban, que vivió, que conoce a los jugadores, si es que cree que la noche de Guayaquil es distinta a la noche en otras ciudades. Mil veces. Pero Esteban, por favor, déjame que responda. Guayaquil. Es la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es la, para el jugador de fútbol, es la ciudad más difícil del país. Por supuesto. Guayaquil. Más tentaciones. Pero tú no, no le tienes miedo a la muerte. Nunca, estás nunca. Y estás pero hablando lo hice por sus compañeros, no, quizás, no por él. Es que nunca, Guayaquil, el clima, el calor, todo, te invita siempre a querer tomar algo, a querer salir. Oye, pero si tú no tomas. Oye. Es la verdad. Si tú no tomas. Es la verdad. Pero, pero manda también, está caliente. Porque, le digo porque habían compañeros que me decían... Ah, que le daba sed. Después del entrenamiento dice... yo... Me tengo que preocupar porque aquí en Bahía hay 35 grados. No, o sea, es que Joaner tenía calor. No, no, despreocúpate, tranquila, no pasa nada. Preocúpate cuando te vayas de Bahía. Ahí preocúpate. Por eso, no pasa nada. Tranquila. Esa edad no pasa nada tampoco. ¿Cómo esa edad? Porque uno de esos debe estar más cansado, pues quiere quedarse más en casa. Mira lo que... O sea, yo también, ya con 36 años, yo también prefiero quedarme en casa. Pero defiende a tu gente, por Dios. Mi María Pasita. Ponce, si vos saliste, quedaste hasta las 6 de la mañana. No con galletitas. Este programa siempre terminamos pegándole al resto. No pudimos hablar del tema internacional. Igual a las 2 de la tarde juega Betis, el Barça. ¿Puedo decir el semifinal jugador, de la cierto, Copa del Rey? Me olvidé el jugador. Mira, el jugador Emelec, que ya está todo arreglado, falta la firma, obviamente, que si no está, se termina cayendo como lo de Anduesa por un 95%, falta de firma. Es el elegido. Es Blainer Agrón. Nombre que nunca había escuchado, sinceramente. ¿Y este es de dónde? Colombiano. Del 2001, o sea, joven, mide 1.84, defensa central izquierdo, defensa central zurdo. Este viene a ser reemplazante de Canto, de Mejía, pongámoslo así, sobre la zurda. Así que este es el defensa que, si todo sale bien en las próximas horas, se va a estar sumando a la pretemporada de Melec en Córdoba. Bueno, Canto era un chico, era una apuesta, si quieres. Blainer Agrón. ¿Qué pasa? De la Equidad de Colombia. No, yo no voy a decir nada de él si no lo conozco. Pero si cuando a ti me trajeron, la boca. Yo no pero lo cuando vi. A ti te trajeron, no eras nadie tampoco. Ay, y nadie se te rió. Sí, no. Cuando dijeron Dreher, yo pensé que era una marca de bactericida, algo. Dreher. Sí, yo no lo vi jugar. Nadie se te rió. Gran arquero. Escúchame, yo no lo vi jugar, pero en los últimos 10, 12 años, nómbrenme tres colombianos pero que era han Neme. Andado bien en el fútbol ecuatoriano. Claro, Neme gastaba fuerte. Entonces no traigamos más colombianos. No, Dahomey le fue muy bien. En el fútbol ecuatoriano, nómbrenme... Cristian Dahomey, Luis Mina, Luis Mina la temporada pasada le fue bien. Martínez Borja le fue muy bien también. Juber Mosquera es colombiano. Juber Mosquera, 4. En equipo grande. Bueno, Martínez Borja fue la figura de Liga de Quito. Martínez Borja goleador del campeonato. 1. Rivera, el de Melec, ¿cómo se llamaba? Guillermo Rivera. Más tiempo. Bueno, pero te damos. 30 años, bueno, déjame. No se meta con los colombianos. Los colombianos son amigos. ¿Tienes un negocio o emprendimiento y no sabes cómo realizar facturación electrónica? No te estreses. Armonía123.com es el sistema administrativo súper fácil y rápido que estás buscando, donde puedes realizar tus facturas electrónicas desde cualquier dispositivo, generar facturas ilimitadas sin ningún costo adicional, enviar facturas a tus clientes por WhatsApp y correo electrónico. Te capacitamos totalmente gratis. Además, te ayudamos a obtener tu firma electrónica junto a tu sistema de facturación. Visita nuestra página web Armonía123. Recuerda, ten tus cuentas claras y olvídate del papel. Cámbiate a Armonía123. Un abrazo a toda la gente de Diblu TV que siguió mandando mensajes por acá. Un abrazo, mi amigo Alex Pratt. También. No, ese nombre colombiano no lo voy a dar, amigo, así que por si acaso. Pero bueno. María Paz, mucho que contar. Está recomendando a la gente de Diblu TV. No la quiere Gustavo. Tampoco. No la quiere. Estamos buscando en el mercado, pero no la quiere. Y ya lo saben, también recomendarles que si quieren recorrer todos los caminos de Ecuador en este 2023, tienen la opción de Indu Auto. Elegir ese Chevrolet preferido, ese SUV. Con un Captiva, un Tracker, un Chevrolet Group. Bueno, la opción es Induauto. Escríbanles a su cuenta de Instagram, @Induauto S. Ahí inmediatamente un asesor se va a poner en contacto con ustedes. O visitar también las concesionarias en Guayaquil, en Milagro, en Santo Domingo, en La Aurora, también sobre la zona de Villa Club. Y les darán la mejor atención. Ya lo saben, en Induauto, donde hay un Chevrolet para todos. Buenas tardes con todos. Buenos días con María Paz. Descanse, por favor. Duerma, pasita. Duerma. Pasen bien. Ya nos vamos. Chau. Buenas tardes. Disfruten. Que duerman los labios.